Si le tuviera que explicar a un extranjero qué quiere decir el ole ole, cada día te quiero más, le diría primero que es un canto popular que se generó en las hinchadas de fútbol, obviamente, que es anónimo, no se sabe el origen de la canción, no se sabe qué hinchada lo hizo, si bien obviamente cada hinchada te va a decir que es original del equipo por los cuales son hinchas, pero bueno, no hay un origen muy definido. Ahora, el significado de la canción es lo que hace que las bandas de rock, cuando lo escuchan, se queden atónitas mirando cómo el público la canta, la salta y la corea. El hecho de que el público cante de esa forma, tan eufórica, hace que la banda se distraiga de lo que realmente tiene que entender, que es el significado de la canción. Se quedan encantados por toda la masividad y toda la euforia que tiene el público, pero ¿qué quiere decir la canción? Entonces, creo que llegó el momento de también explicarles a las bandas qué es lo que quiere decir, más allá de que esté muy bueno verlo como espectáculo y que la gente se vuelva loca y lo cante y lo salte. En el show de Foo Fighters, precisamente con el olé olé, cada día te quiero más, se dio una cuestión particular. Fue muy protagonista en el público y fue muy protagonista también para la banda. Se cantó durante todo el show, por momentos más alto de lo que sonaba la banda, y esto hizo que Dave Grohl se quedara perplejo mirando lo que estaba pasando y obviamente no entendiendo un carajo qué quería decir lo que estábamos diciendo. Do you come to concerts to see the bands, or do you just come to the concerts to fucking sing your own songs? Yo creo que si se hubiese puesto a pensar lo que dijo, creo que no lo diría otra vez. Porque precisamente por haber dicho eso, ahora va a tener que venir. Why don't you fucking start a band, and I'll come see you fucking sing every night. How about that? Hemos hecho eso, y de alguna forma, este proyecto tiene que ver precisamente con concretar una canción para que ellos nos vengan a ver. A raíz de ese fervor que se generó con el público, Dave nos demostró de alguna forma su cariño a nosotros improvisando una canción. Argentina, love you. You're great. Argentina, love you. You're fucking crazy. Argentina, you're fucking nuts. Argentina, that's fucked up. Argentina, I've known you for a long, long time. Argentina, I've known you, you're a fucking good time. I just
Nunca hizo eso, o por lo menos no tenemos conocimiento de que lo hayan hecho en otros países. Y creo que tiene que ver con esa manera de devolvernos un poco ese agradecimiento por toda la euforia que le estábamos demostrando. También es un recurso que tienen las bandas, entendemos acá, para decir cálmense un poco, los queremos mucho. Somos ese nene mimado que necesita atención. Básicamente la idea de este proyecto nació como una canción en la cual iba a estar el Argentina I Love You, el Olé 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 y el Foo Fighters We Love You. Y se terminó transformando en un concepto, porque no solo habla del amor que nosotros tenemos con Foo Fighters y Foo Fighters con Argentina, sino que además nos dimos cuenta de que habla también de rasgos muy, muy nuestros, muy de país, muy de Argentina. Y está bueno marcar eso porque de alguna forma nos hace revisar un poco nuestra identidad para ver qué podemos cambiar y qué podemos mejorar y qué podemos dejar atrás. Para seguir con las buenas noticias, una gran banda como Foo Fighters va a llegar por primera vez a la Argentina. They brought the Foo Fighters. 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 Es muy curioso porque los argentinos decimos Foo Fighters en vez de Foo Fighters. Y esto es Argentina, acá lo pronunciamos así. Los argentinos tenemos una tradición italiana y española de hacer propios nombres que son extranjeros. Solo Foo Fighters, ni siquiera es Foo con doble O, es Foo. F-U, Foo Fighters. No solamente en Argentina, ¿eh? En España también pasa lo mismo. En España no te hablan con el acento inglés. No nos sale si de otra manera, no lo sabemos pronunciar. Acá en Argentina mucha gente aprende inglés por repetición más que por estudiarlo. A muchos hasta incluso nos da vergüenza hablar con el acento correcto. Foo Fighters es un concepto mundial. Foo Fighters es argentino. Excelente, Foo Fighters entonces en enero aquí en Argentina. El público argentino es muy pasional. Yo creo que así como van a la cancha a ver a su equipo, van también a un estadio, a un bar, a donde sea, a ver a su equipo arriba del escenario. El público argentino es muy ferviente con las bandas, con cualquier cosa en realidad. Vos ves América Latina y Argentina parece tanto una cuestión de estructura, hasta la gente parece más europea y siempre se aspira a una parte medio yankee también europea, entonces como que hay mucha cultura de eso acá. Pero se mezcla con la sangre latina también, que es más calurosa. Creo que es algo que trasciende un poco a las bandas. No es únicamente del ámbito musical, sino que también es del folclore, de la política, el fútbol y un montón de temáticas más. Me parece que tiene que ver también con un tema de protagonismo. El argentino necesita protagonismo porque lo perdió durante un montón de años. Este es un país que lamentablemente no está en sus mejores condiciones. Nosotros tenemos un montón de cualidades y no las mostramos. Más allá del fútbol. Y el fútbol está muy relacionado con este tema. Y el argentino es pasional, por definición y por naturaleza prácticamente. Es ferviente con todo lo que implique al argentino. Alentar a algo va a estar ahí siempre. Que apoya una banda es decantación de lo que viene siendo toda su vida. Todo lo contrario, somos personas que actuamos, lo primero que pensamos es lo primero que hacemos. Yo creo que los Rolling Stones no pueden creer que hayan creado una religión, estilo de vida o como se quiera llamar, en otro país, en un país de Sudamérica. Es verdad que la gente es muy pasional, es una locura ir a un recital y ver cómo están cantando un solo, cómo están tarareando un solo, que no tiene letra, que son notas. Y la gente lo canta.
La pasión malentendida se transforma en fanatismo y el fanatismo malentendido se transforma en un grito de guerra. Y a veces nosotros entendemos que para demostrarle a una banda que somos los mejores tenemos que ser parte de eso. Camera, an interpreter. Do you think that this is funny? ¿Ustedes creen que esto es gracioso? If you see somebody beside you, si ustedes ven a alguien al lado suyo, throwing something, tirando algo, beat the fucking shit out of them. Péguenle. All they are going to do, todo lo que van a hacer, is rip every one of you off. En Europa o en Estados Unidos, que es donde más se consume rock, la gente paga una entrada para ir a ver un artista y para disfrutar de un espectáculo. Y para que ese dinero valga y se devuelva a través de la calidad de lo que el artista le está devolviendo. En Argentina, cuando uno paga una entrada, piensa que es parte del show. El público argentino tiene que ser parte del show, se tiene que sentir parte del show, porque de esa forma satisface su necesidad de que el artista se vaya loco con el público argentino y se acuerde de nosotros y haga única esa fecha que en la que tocaron. You're fucking loud. I like that. El fútbol hizo que toda esa pasión que nosotros decimos que existe en los recitales de rock se transforme en que la banda sea un equipo de fútbol y el público una hinchada. La explicación está en que el fútbol nos educó para que pase eso. En este país hubo una dictadura donde estaba prohibido escuchar rock, estaba prohibido escuchar música en inglés, y con la llegada de Queen a un estadio de fútbol se revolucionó absolutamente todo. Despertó un interés en la gente para escuchar música de afuera, en los jóvenes para armar bandas de rock, en los periodistas y en el espectáculo para cubrir todo un ambiente que estaba escondido en Argentina, pero que existía. Abrió el panorama para que otro tipo de música también entre en el ideario argentino. Y es el caso del punk. Los Ramones en Argentina calaron hondo y hoy son parte de nuestro ADN también, como lo es el fútbol, como es el rock, porque tocaron 27 veces en 9 años. Los Ramones terminaron su gira, su última gira, en el año 96 en la cancha de River ante 50.000 personas, cuando en otros lugares del mundo tocaban para 2.000 o 3.000 personas. Las bandas acá no vienen todo el tiempo, vienen cada una cierta cantidad de años. Y eso hace que cuando vengan, aprovechemos al máximo la expresión nuestra para poder demostrarles que los extrañamos, que los queremos, que no queremos que se vayan. Entonces vamos a hacer todo lo posible para estar cerca de ellos. Por eso las puertas de los hoteles están atestadas de gente. Por eso cada vez que salen a comer o que salen a pasear, el público los sigue a todos lados como si fueran prácticamente secuestradores seriales. Argentina es un país complicado, tanto como, bueno, la mayoría de Latinoamérica. Siempre hay crisis. La gente cuando va a ver a su equipo, a su banda, escapa un rato de todo lo que está pasando a su alrededor. Seguimos en vivo y directo desde el estadio de River sobre el escenario. Los Ramones despidiéndose de la Argentina y azotando Buenos Aires. I've never seen this anywhere else in the world with any other band. I'm sure that it happens with everybody, but I'm just in one band and just don't see it. When we went to Argentina, they sing this word in between, they sing the chorus. The chords is what they sing. They sing. They go, aguante, mega. Yes.
It's funny for me when I go into other countries outside of Argentina and hear people singing that part, because that's kind of like their part now, you know what I mean? So they're saying aguante, and I'm like, what is aguante? El concepto del aguante argentino, la palabra aguante, tiene que ver con demostrar que somos el backup de cualquier persona, artista o deportista que estemos respaldando. Se generaron tribus urbanas en Argentina en la década de los 80, que después se fueron manteniendo y después murieron, en donde el fútbol y el rock se relacionaban a través de las ideas y de los gustos musicales. Y eso repercutió en que los shows de rock en Argentina haya camisetas de fútbol y que en los partidos de fútbol haya banderas con bandas de rock. You guys are fucking insane. You know that, right? I think you're too crazy. Pasamos de querer ser un condimento del show a creernos los mejores, y no somos los mejores claramente. Y eso puede llegar a chocar, y hay bandas a las que no les gusta esto. Los públicos del mundo no son peores que nosotros. Simplemente son diferentes. Lo viven de otra manera. Es un sentimiento, es sentir a la banda, es sentir al equipo, es sentir al artista como propio, como que somos nosotros, y como que cada día esa pasión aumenta, y por eso cada día los queremos más. Cuando dice no puedo parar, se refiere precisamente a no intentes pararnos con esto, porque va a seguir y va a ser cada día mejor y cada día más fuerte el sentimiento. Dice, soy Foo Fighters, en este caso, que puede ser con un equipo de fútbol, soy ese equipo de fútbol, o otro artista o otra banda. La canción lo que está diciendo precisamente es que nosotros somos la banda. Nosotros somos el equipo. Nosotros somos ese deportista. Somos ese artista. Somos parte de. No somos seguidores. Somos parte de la banda. Do you come to concerts to see the bands, or do you just come to the concerts to fucking sing your own songs? Because I like it a lot. How about this? Why don't you fucking start a band and I'll come see you fucking sing every night? How about that? Este proyecto nace, obviamente, en el mismo momento que Dave Grohl nos dice de hacer una banda para que él nos venga a ver. Pasó todo el proyecto por mi cabeza y yo necesitaba una banda para esto. Para la batería elegí a mi amigo, mi hermano del alma, a Ezequiel González, al cual conozco hace casi 20 años. Llegué básicamente por John. Él me comentó al principio de toda la idea. Me dijo que iba a juntar a 4 o 5 conocidos para tocar bajo, viola, bata, teclados. Desde el principio me encantó la idea, nos conocemos hace muchos años, tanto por el amor incondicional a Foo Fighters, como también musicalmente, ya que hemos tocado en varias bandas. Es nuestro bonzo y tiene su personalidad, que a mí me encanta, porque tocando es una bestia, es un animal, y es la persona más tranquila del mundo. Y ese equilibrio de personalidades, a mí me encanta, porque yo me siento muy identificado. Yo soy un baterista frustrado y lo veo al tocar y me quedo tranquilo porque siento que estoy tocando a través de él. Entonces, obviamente era el baterista natural para todo esto. Una noche de borrachos de cumpleaños que me plantean, me dicen, ¿qué quieres, tocar la guitarra o el bajo? Bajo. En el bajo me siento más cómodo. Llegué así, de casualidad, sin pensarlo y sin dudarlo.
Nico es el bajista de este proyecto y es la persona más buena del universo. Nico es una persona que te levanta el ánimo, que siempre va a tener una palabra para cuando no tenés más palabras. La experiencia no arranca en Vélez, arranca mucho antes, en Brasil, en Río de Janeiro. Fue una decisión, una locura que hicimos. Dijimos, bueno, vamos a Río, quiero ir a Río, quiero conocer Río. Y allí surgió todo lo nuestro, en parte. Conocer el Maracaná, que es un estadio mundialmente conocido, uno de los más grandes, por su historia. Y la gente de Brasil que se puso en el recital con Queens of the Age, con los Foo. La experiencia de tomar whisky adentro de un estadio, la verdad, fue una locura, no lo esperábamos. No venden alcohol acá en Argentina porque están... La gente se pasa, hace quilombo, porque la verdad no podemos no hacer quilombo si tomamos alcohol. Y comparándolo con la experiencia de Brasil, Brasil fue tranquilísimo. ¿Entendés? No, es más, de hecho, el clip puede entrar tranquilamente cuando entra ya la banda con... Igual digo, con el clip, ese va, el ritmo va. Martín es nuestro Dave Grohl. Es el Dave Grohl argentino. Por la apariencia, por la actitud, por la personalidad y además le gusta Foo Fighters. Es una mezcla entre Jerry Cantrell y Chris Shiflett y Neil Young y todo eso junto con Tom Petty a la cabeza. Y lo fui a ver tocar la noche anterior al show de Foo Fighters en un show donde estaba el tecladista de Foo Fighters, Rami Jaffe. 2011, voy a ver a Blind Melon por primera vez, me volaron la cabeza. Pasó lo mismo, pasó lo mismo con el tema de la gente con la banda. La banda se quedó de cara y al toque Brad Smith, que es el bajista, quiso venir con su proyecto solista. Armó una banda acá en Argentina, de la cual yo fui parte, era el guitarrista, y viene Johnny Kaplan a telonearlo. Ahí lo conocí, pegamos muy buena onda, un genio, y resulta ser que Johnny es el mejor amigo de Rami, de hace muchísimos años. Me lo presenta a Rami en el 2015 cuando tocan los Foo en La Plata. Surge la posibilidad de hacerle de banda a Johnny para Maquena y Johnny lo suma a Rami. Y bueno, después de eso nos fuimos a tocar a Bariloche, desarrollamos una amistad mucho más grande y después tocamos en San Pedro, en el Festival de Country. La verdad se generó un vínculo muy, muy lindo. A Marky lo fuimos a buscar porque lo vimos tocar con Martin en Maquena, en el show que hizo con Johnny Kaplan y Rami Jaffe. Esa noche, Johnny y ese vinieron a ver el show, ahí fue donde me vieron tocar, y tiempo después me propusieron estar en este proyecto. Y nos encantó la energía que tenía, es la verdad que el guitarrista que necesitamos para esto. ¿Por qué? Porque comparte los mismos gustos que nosotros, porque entiende la dinámica de la banda, porque se adaptó rapidísimo a lo que nosotros estábamos buscando. Martín, nuestro guitarrista, me sugirió traer un amigo de él, que en este caso es Marton, una persona muy extrovertida, que apenas llegó a la banda tiró mil chistes de absolutamente todo, y eso está buenísimo porque aporta mucho, mucho humor y descomprime situaciones que a veces son tensas, que en este caso no pasaron, pero que pueden llegar a pasar. Creo que de los 6 músicos que estamos acá, Marton es el que más proyección tiene, es el que más perfil construido tiene, es profesional, vive de esto y grabó unos teclados que son impresionantes. Che, boludo, ¿vos tú estás Foo Fighters? Sí. ¿Que esto con tema Foo Fighters? Obvio, ¿cómo no voy a querer? Si hay algo que descubrí con este proyecto es que hacer una banda no es solamente juntar músicos y tocar en una sala. Hacer una banda es tomar decisiones, es hablar con gente, es negociar, es hablar de dinero, hablar de cuestiones personales, hablar de gustos musicales, hablar de sincronizar tiempos. Si hay algo que aprendimos de Foo Fighters y de Dave en este caso, es que nos animemos a tocar. Y nosotros hicimos eso. Ensayamos una sola canción durante casi 20 horas.
Somos todos pibes, que es algo por John, no nos conocíamos, nunca habíamos tocado juntos. Y siempre en los primeros ensayos estaba ese miedo de ir y decir, quizás la otra persona es un animal y yo soy un muerto. Y la verdad que al toque hubo buena onda, hubo mucha química. Al poquito tiempo ya empezamos a cranear los ensayos. Previo a esto se empezó a armar el tema, se empezó a ver, bueno, ok, esta es la letra. Estos venían a ser los acordes en cuanto a que queremos cantar, con asados de por medio, bastante cerveza también. Y la verdad que se dio muy natural. El proyecto fue un grupo muy unido, muy lindo, que da ese espacio para que uno pueda interactuar, que pueda hablar, que pueda disfrutar la música, que creo que es lo más importante, lo más lindo que tiene. Esto es poner de sí, poner de uno lo mejor. La verdad que fue una experiencia en lo personal inolvidable. El nivel que se está logrando es muy bueno. Creo que nos va a elevar la vara a todos en cuanto al crecimiento personal. Se necesita un vínculo muy fuerte para hacer música, como todo tipo de arte. Grabar una canción significa comunicarse con tus compañeros de banda a través de instrumentos, sin hablar. Si esa química no se da, es muy difícil que puedas lograr un objetivo con una canción. Porque por más que te lleves bien y por más que puedas hablar de absolutamente todo con esa persona, si tu instrumento y el instrumento de esa persona no se llevan bien, posiblemente terminen absolutamente nada. Spinetta ensayó en MCL, Spinetta ensayó para las bandas eternas, ensayó con Cerati, con Charly García. Es un lugar que tiene bastante historia. Y poder estar ahí, en este proceso creativo, la verdad que un honor. Estuvo muy, muy bueno. Varios veníamos súper oxidados a nivel musical y fue una experiencia como increíble para mí volver a tocar, volver a ensayar, pero también súper traumática. Era entrar en un ensayo y decir, loco, no muevo los brazos hace más de 2 años. Respecto a la grabación de la canción, se dio algo espectacular, porque la pasamos tan bien que por momentos nos olvidamos de que estábamos grabando. Entonces, grabar en un estudio como MCL, con todo lo que eso representa, para nosotros fue una gran responsabilidad, un gran desafío, porque teníamos que estar a la altura de las circunstancias. No era un estudio más. Nuestro operador, Diego Trigo, que fue el que trabajó la canción con nosotros, se encargó de que nosotros estemos cómodos, de que la pasemos bien, de explicarnos absolutamente todos los pros y los contras de querer hacer cualquier cosa que queramos hacer en el tema. Y ahí nos dimos cuenta de la profesionalidad que tiene ese estudio y de lo difícil que es para una banda grabar solo una canción, ni siquiera un disco. Estuvieron medio apurado. Yo tendría 2, toma. No, que por eso me viene bien saber en qué la pifié. Ahí. Otro por acá. Sí. Con
como dato que me llevo guardado en el corazón y en la cabeza es que el día de la grabación toqué con un set Ludwig, tal cual como usaba John Bonham, que es uno de mis ídolos en la batería. La banda con la que tocó fue una belleza, el sonido fue increíble. Y también cosas como, por ejemplo, Nick también, o sea, de hecho hablaba con él, es como una de las primeras experiencias que tenga, sea semejante magnitud, está buenísimo. La verdad que fue una experiencia, en lo personal, inolvidable. Las mejores imágenes me llevo. Pensé que iba a ser mucho más difícil, no tenía experiencia en lo que era grabar. En los años que tocaba nunca habíamos grabado algo de manera profesional, entonces el lastre ese que decir, bueno, no tengo que fallar. Tiene que salir, vamos, dale. Todo positivo, todos nos ayudábamos entre nosotros, todos nos apoyábamos entre nosotros. Y ya digo, espero que no sea la última. Voy a probar una más entonces. Dale. Porque después tengo que meter los punteos. Sí. Yo ahora hice solamente la base. Perfecto. Después sobre eso van a ir los punteos. Perfecto. Detalles de siempre va a haber, de cosas que uno va, no sé, de las mismas tocadas, uno se va autocorrigiendo, ¿viste? ¿Te puedo un favor? ¿Me puedo mandar, viste, de la parte de final que hay dos estiradas de... ¿Viste esa, la estirada de final? Sí. ¿Me puedes mandar de ahí, porfa? Que quiero meter una armonía a ver si queda bien. Cuando haces estas cosas. Okay. Te quiero cuando haces estas cosas. Te quiero, boludo. No es el mejor tema del mundo, no es una cuestión épica, sino que para nosotros fue lo mejor que pudimos hacer para lo que requería este proyecto. Y salió un trabajo bien hecho, pensado, sin apurarnos, con una proyección enorme. ¡Oh, Foo Fighters! ¡That's fucked up! No sé... ¡A la mierda, boludo! ¡A la mierda! ¡Está bien! ¡Genial! ¿Está bien? ¡Qué groso que soy, boludo! No, y como banda también quisimos cambiar un par de cosas que surgieron en la grabación misma. Entonces quisimos buscar nuevos sonidos, nuevas correcciones y fuimos a esta nueva sala para mejorar el producto, para que no sea solo una salida, un sonido solo. Por ejemplo, pulir detalles que surgieron en la primera grabación y que nos dimos cuenta a tiempo. Marto, ¿vamos de vuelta? Vamos de vuelta. El proceso de grabación fue súper tranquilo, relajado, todos muy cómodos, estaba todo el equipo. Pero nada, era como tomar un mate mientras se tocaba una guitarra.
solo que enchufada a la computadora o al equipo. Me gustó mucho. Quedaste muy bien las estiradas en esta toma. Sí, igual sí. Se la voy a grabar aparte. Está bien, está bien. Dale más ataque. Y quiero ver si quedó bien a ti. Así suena una de las voces. Ve que así me suena más lindo. Ahí tiene el cuerpo que estamos buscando. Bueno. Yo lo sentí que estaba a tempo, ya el taca 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 taca, sí, sí, sí. Y después el resto estaba arrancando bien. Así que si querés, seguimos de lo que viene después. Bueno, perfecto. Tenemos este sonido, ¿nos mantenemos con este sonido? Yo lo estaba escuchando lindo. Para el acorde abierto sí, después para esto lo vemos. Uh-huh. Bueno, entonces si querés, sí. Vamos con lo que sigue. Aparte José, ¿esa ya está? Sí. Sí. Cuando no te en ese momento, boludo. No sé si me está grabando o no, boludo. Está todo el día apretando botones, no sé si justo ahora. Apuntamos a algo que cuenta lo que somos nosotros. No es simplemente hacer un tema y que salga. Es juntar todo lo que somos nosotros como argentinos. A uno le da la posibilidad de abrir puertas que antes las tenía cerradas o que ni siquiera sabía que las tenía. Ya el simple hecho de poder estar haciendo este documental con estas personas con las que realmente tenemos muy buena onda y mucha afinidad, no se necesita esperar mucho más. Que pueda llegar a los oídos, que pueda llegar a los ojos de los FU, que lo puedan ver, que vean justamente lo que generan en Argentina. Todo es una consecuencia de estar haciendo bien las cosas. Este proyecto está haciendo bien las cosas, elige buenas canciones, ensaya en un buen lugar, son todos buena onda, todos estudian las partes y yo creo que vamos a llegar a cosas importantes. El objetivo de este proyecto obviamente es poder hacer un show en el cual Dave y los FU nos vengan a ver, porque fue una promesa que él hizo, y terminar de alguna forma de construir la canción y el documental a través de lo que ellos puedan ver de nosotros. Espero que esto llegue a quienes está dirigido y que trascienda un poco la idea original y también como objetivo final que podamos comernos el maldito asado con ellos. Yo soy cocinero, así que le voy a poder hacer el asado que tanto prometí. No lo hacemos por fotos ni por salir en cámara, sino por tener un momento con ellos hablando de música, de la vida, de intercambiar opiniones y sensaciones. Estaría muy bueno hacerlo.
que la próxima vez que vengan sepan lo que significa el oleole. Argentina, I love you. You're great. Argentina, I love you. You're fucking crazy. Argentina.